transporte, no puedo quejar de transporte, alimentación. Alimentación. Y mira yo puedo decir que paso hambre. Yo puedo decir que paso necesidad. Mira cómo estoy yo. Y el problema del transporte, ¿verdad? Ser humano que el cubano me cuide más, en el mundo no lo hay. Carro para aquí. ¿Para qué? El sedentarismo, la circulación malísima. No, camiones, corretaje, caramba, que dígate. A mantenerte activo, la circulación. Ya, más nada. ¿Pero a qué problema tú quieres que te hable? No, que tú me hables a mí de cosas. No hay nada, no hay problema, ningún tipo está bien. De la migración, ¿qué problema? El turismo, ¿cuál es el problema? El asedio. ¿El asedio a quién? ¿Asedio? Esa palabra aquí no la puedes mencionar. Te buscas un problema, te creas una situación. ¿Por qué? Estás rompiendo loco, yo creo. No, vamos, no. El asedio aquí en este país. ¿Tú te sientes asediado? Yo, a ver. ¿En qué medida usted se siente asediado? Coaccionado, amenazado. ¿Prohibido de qué? Aquí hay libertad de expresión, es democracia. Mira, yo me estoy expresando libremente, sin problema de ningún tipo, de una índole. Allá tú si no lo haces. ¿Tú me entiendes? Allá tú si no lo haces. No tengo problema de ningún tipo. Y estoy hablando aquí para que venga, y entonces, digamos, hablarte de una pregunta. La juventud, que la no tenemos juventud nada. Es libre. Ahí. La juventud es libre. Ay, que mira una diana, men. Sin problema de ningún tipo, de una índole. No estudia, no se trabaja, aquí nadie hace nada y nadie se mete con nadie. Aquí, este sí es un país libre, este sí es un país de verdadera libertad. Mira a ver en qué parque de Europa o de Estados Unidos a esta hora laborable tú lo ves repleto de gente. Todo el mundo está vinculado a la factory, a las empresas. Mira, aquí todo el mundo anda flotando, fantameando. Aquí nadie está haciendo nada y todo el mundo está sonriente, todo el mundo está contento. Mira tú mismo cómo estás riendo ahora.